localidad, de la provincia y de la nación. Nosotros creemos que los trabajadores tenemos que discutir qué tipo de país queremos, qué tipo de Estado queremos, cuál es el rol que debe cumplir ese Estado, y ese Estado obviamente tiene que ser lo más eficiente posible, lo más dinámico posible, que aporte los recursos que necesita nuestro país, pero no todo tiene que ser rentabilidad, porque hay sectores sociales que necesita la presencia permanente y efectiva del Estado, que no está vinculado con el tema de la rentabilidad, ¿no? Por eso, nosotros tenemos que tener clara conciencia de que hay modelos políticos y económicos que están vinculados a la demanda del pueblo, a la demanda social, y hay proyectos políticos que están vinculados directamente con los sectores del poder, con el neoliberalismo, que obviamente no le gusta para nada, en lo absoluto, de que el dinero del Estado se destine, por ejemplo, a empresas del Estado como la nuestra, que necesita mucho recurso para sus distintas etapas, ¿no? De inversión, de desarrollo, para la producción, y que nosotros, como trabajadores y como sociedad, tenemos que devolver al resto de la sociedad, al resto de nuestros compatriotas de nuestro país, en Argentina, en energía, en producción de carbón que se va a transformar en energía, todo, digamos, ese aporte solidario, por ponerle un término que se hace, que nosotros también debemos responder solidariamente. Obviamente que en este contexto, por eso es el cuarto Congreso de Trabajadores de Carbón, que vamos por más, como dijo Néstor, no solamente nos quedamos conformes de que esté la inversión en el yacimiento, no solamente estamos contentos y felices de que se esté construyendo ya en la etapa final la usina, sino que necesitamos profundizar en la organización de la empresa, necesitamos profundizar en los derechos de los trabajadores y necesitamos profundizar para consolidar lo que todavía me parece que es una etapa que no hemos consolidado. Es ir por la conciencia política de todos los trabajadores y de toda la sociedad para saber el Estado que necesitamos construir que nos contenga a todos.